Gran pelea entre la materialista y Aileen. Rey celoso de Diego. Aleida y Pepe se ven muchísimo más juntos, pero esto les trae más consecuencias. ¿Quién salvará a Aileen? Difícil decisión, ¿salvar a su mejor amiga o a su pareja? ¿A quién salvará? Estos son los nominados. Carmona le pide que regresen. Dania le dice que necesita tiempo. Esos son los temas de los cuales estaremos abordando en este video. Yo soy Yui y sean bienvenidos una vez más a este canal en el cual les hablamos sobre sus realities favoritos. En este caso, La Casa de los Famosos en su tercera temporada. En este video estaremos hablando sobre algunos temas que estuvieron saliendo sobre su reality favorito. Primero que nada, comencemos hablando sobre quiénes son los nominados. Los nominados serían Aleida Núñez, Pepe Gámez, Rey Grupero y Madison. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿a quién salvará Aileen? ¿A su pareja, Rey, o a Aleida, su mejor amiga? Bueno, digo pareja porque últimamente se les ha visto bastante juntos, si hasta Rey Grupero le ha robado un beso que otro, y de hecho gracias a eso se provocó una pelea entre la materialista y ella. Ya que incluso la materialista en el grandioso episodio del día de hoy le reclamó a Aileen por no haberse llevado a Rey Grupero, porque le dijo que era su obligación o que era parte de su deber llevarse a su pareja. Pero luego Aileen le respondió que no, porque no era pareja suya todavía y no tenía ni una responsabilidad, ni mucho menos algún deber con Rey todavía, porque no eran pareja. Pero luego Daniela dijo, pero luego se dieron besos, porque te recuerdo que estaban dándose besos aquella vez, en palabras de la materialista. Y Aileen le respondió de que no, que Rey se lo había robado. Y ahí se prendió más la pelea, diciendo esto la materialista. Entonces porque a mí me roban una galleta, ahora está muy aferrada a eso. Entonces, bajo este enojo, el cuarto en el cual ellas dos pertenecen se dividió en dos. A los que apoyan a la materialista y a los que apoyan a Aileen. De hecho, la materialista, cuando estaban hablando sobre por quién votar, ella misma dijo que iba a votar por Aleida porque por la pelea que anteriormente tuvo con Aileen, estaba segura que ella iba a votar por la materialista, o sea, por ella. Así que sería una manera de contraatacar a esos dos votos. Además, las personas de la Casa del Famoso, los famosos, votaron mucho por Aleida y Pepe gracias a que ellos creen que esta relación es más falsa que nada, pues. O sea, que es más falsa que nada esta relación, que es estrategia. De hecho, la materialista también acusó a Aileen de que estaba bien las estrategias, que estaba bien todo eso, pero que no jugase así. Y ahí es cuando Aileen dijo, yo no hago nada de eso, todavía no he jugado bien, si quiere vamos a empezar a jugar bien. Y ahí se prendió más en candela la pelea. Y después Rey estaba dándole la razón tanto a la materialista como a Aileen. Todavía está medio hipotenusa el aire de la Casa de los Famosos. Y ahora, otra situación que se estuvo viviendo demasiado en la Casa de los Famosos en el episodio de hoy, o sea que le dio mucha importancia, fue a los grandes celos. Ahora ya no es de Carmona, sino que ahora es de Rey. Ahora Rey está bastante celoso de Diego, ya que Aileen anteriormente había trabajado con él en una telenovela y gracias a eso ellos se conocen y todo eso, han trabajado juntos, fueron colegas y amigos. Y entonces Rey estaba bastante celoso porque en cuanto entró Diego, la primera persona que fue a saludarlo, a abrazarlo, fue Aileen. Así que se puso bastante celoso de ello. Y le estuvo preguntando informe a todo el episodio de que qué onda, qué ha pasado con él, que si en algún momento estuvieron juntos, y Aileen en todo momento lo negó. Pero como que Rey no se la creyó tanto esta respuesta, ya que después fue a hablar con todos, ahí estaba Diego, y estaba hablando así de Diego, sacó el tema de que él no tiene fans de realities comparados con ellos, que ellos tienen ya un fandom cada uno, y Rey dijo, entonces nosotros vamos a votar a la primera para que tú te vayas en nominación y estás seguro que te vas porque no tienes fans, ¿verdad?
Y luego Diego dijo, no, no, sí tengo fans, pero yo me refiero a The Realities. Y luego todos se rieron porque fue como que Rey lo amenazó de que lo iba a intentar sacar en la primera nominación que a él le tocase. Pero entre broma y broma, la verdad se asoma, porque según él, lo dijo de broma. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No sé si anteriormente les comenté sobre la separación entre Carmona y Dania. Pues resulta que sí, tuvieron un ataque de celos de parte de Carmona por culpa de José. Porque José y Dania son muy compas, amigos, pues. Y entonces esto le ponía celoso a Carmona, ya que de repente llegaba y se le abrazaba. Y eso le ponía celoso. En un arranque de celos le terminó. Le dijo así, pues si así tratas a tu compas, en vez de ser tu amigo, mejor quedamos como compas. Y terminaron. En el episodio anterior, en el de ayer, creo, sí, Dania canjeó ese sobre que le dieron, en el cual una llamada con el destino, que era una llamada con su madre, y en la cual la madre le preguntó así de, oye hija, ¿cómo es eso de que tengo nuero nuevo? Creo que sí era nuero, es que no entiendo bastante bien esas terminologías. Pero bueno, entonces Dania le respondió que no, que estaban en eso, o sea, dando un paso para atrás, diciendo que apenas se están volviendo a conocer. Y ahora Carmona dice que quiere volver, pero Dania le pide tiempo. Otra cosa que me acabo de acordar es de que cuando entró Samira a la casa de los famosos a Regro, pero le brillaban los ojos. O sea, ¿podrá ser que haya un triángulo amoroso por parte de Rey? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Déjenlo en los comentarios, se les estará leyendo. Adiós.